acumulado de positivos de 8,512, 407 positivos más que el día de ayer, teniendo la mayor incidencia, como ya lo mencionó, en Puebla capital, con el 69% de las pruebas realizadas. Los casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, son 2,142 repartidos en 95 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 776 personas internadas, 27 más que el día de ayer, y que están requiriendo ventilación asistida, 167, 8 personas más que el día de ayer. En las lamentables defunciones tenemos el acumulado de 976, 62 defunciones más que el día de ayer.